Muy bien, avanzamos y conectamos nuevamente con Karen López para que hablemos sobre el anuncio hecho por las FARC sobre la creación del nuevo bloque central Comandante Isaías Pardo, conformado según lo manifestaron en respuesta ante una agresión del Estado, pero al mismo tiempo ratificando su voluntad de paz. Pues las reacciones no se han hecho esperar. Karen, regresamos con usted, como le decía, a Bogotá para que nos dé los detalles de esta información. Así es, Gigi, mire, en este pronunciamiento habla alias Marlon Vázquez, el jefe de esta nueva estructura, quien además dijo que el gobierno nacional rompió el acuerdo del cese al fuego bilateral, todo esto teniendo en cuenta, según ellos, las operaciones militares adelantadas en los últimos días y el anuncio de combatir la estructura Jacobo Arenas de las FARC. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, se pronunció al respecto. Las agresiones del Estado contra el pueblo y su ejército revolucionario. Ojalá conlleve, como le digo, a una mayor responsabilidad en respeto a los derechos y libertades de la población, que de alguna manera cada frente, la Goberto Ramos, la Carlos Patiño, la Jaime Martínez, de alguna manera han venido irrespetando el cese al fuego y respetando a la población. Es una reorganización interna de ellos a la cual tienen todo el derecho de hacerla. Otro de los anuncios hechos por este nuevo bloque es que buscarán consolidar su presencia en cuatro departamentos, entre ellos el Valle del Cauca. Al respecto de esta situación, pues fueron varias las reacciones. Sin embargo, hay dos que coinciden en no dejar que estos grupos controlen los territorios. De esa manera nos han tenido atrapados durante décadas en la violencia y pareciera que estos grupos no logran identificarse como un actor protagónico en un posible proceso de paz y solo creen que pueden ser protagonistas en escenarios de violencia. Creo que el presidente Petro hace un esfuerzo muy grande de sostener un proceso de paz porque el país lo necesita, pero también debe responder de manera institucional. Más disidencias, más violencia, no es solamente presidente con diálogo, la paz total se construye poniendo a buen recaudo a los delincuentes y, por supuesto, los que tengan voluntad de diálogo, que la hagan expresa y que entreguen las armas. Conocimos que esta semana estarán en discusiones internas en San Vicente del Caguán para tomar decisiones al respecto del proceso de paz y los diálogos que se están sosteniendo con estos grupos al margen de la ley. Es toda la información por el momento. Me despido. Este es un informe de Karen López para Telepacífico Noticias, la región todos los días.